Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde aquí, desde Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Estamos en el miércoles de la segunda semana de Pascua. El Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Es la alegría que estaremos cargando, digo llevando más que cargando, a lo mejor, ¿verdad? Llevando por 50 días, una alegría que yo creo que a lo mejor sí no es una carga, pero que debe ser hasta cierto punto que nazca desde adentro, desde nuestro corazón y pueda ser manifestado al mundo entero. El Dios que ha resucitado a Jesucristo, que rompió las ataduras de la muerte y que ahora vive, que ahora está presente, ahora está más presente. Si antes Jesús, hasta cierto punto, como hijo de Dios, se veía limitado en el tiempo y en el espacio, ahora ya no existe eso. Ahora Él está presente en medio de nosotros. Y por eso, esta alegría de la resurrección es un signo de esperanza para nosotros. El saber que algún día también nosotros seremos llamados a la resurrección de los muertos y seremos congregados ahora en una sola unidad, en un solo amor y vivir donde ya no existen los límites ni del cuerpo, ni del tiempo, ni del espacio. Y bueno, pues estamos agradecidos con Dios por todos los regalos que nos ha dado, especialmente el don de la vida. El don de la vida que a veces uno se despierta y a veces ni agradece. Uno despierta, abre los ojos y piensa uno en lo que tiene que hacer otro día, una vez más, o oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tantas cosas que a lo mejor pueden bloquearnos para poder decir, wow, es un nuevo día. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Así que y vamos a disponernos para hacer la vitamina del día de hoy, a poner delante de Dios la oración de este día, confiando en su palabra, confiando en su presencia, que nos acompaña día con día y que nos da fuerza. Yo creo que una de las cosas, de las necesidades de nosotros como cristianos, tiene que ser la oración. Así como, digo, muchos toman medicamento todos los días, así como para la diabetes se toman una pastilla al día, así para la presión toman una pastilla al día, o algunos que toman vitaminas, que toman su vitamina todos los días para seguir fortaleciendo su cuerpo. Pues así nosotros vamos a tomar esta vitamina del día de hoy, a que fortalezca nuestra alma, nuestro espíritu, y al mismo tiempo, al fortalecer el alma y el espíritu, se fortalece nuestro cuerpo. Así que vamos a disponernos. Dejé del otro lado el libro de la oración de la mañana, pero por más voy a traer. Pues nos disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro cuerpo y disponemos nuestra alma para hacer esta oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Hoy cantan primavera los pétalos jugosos de mis sueños. La vieja rosaleda florece sobre restos de años muertos. Mariposas de cálidos colores juegan luces y sombras en el aire. Los tallos de mis noches crecen libres de espinas y cristales. Hoy cantan alabanzas las alondras del árbol de mi vida. El viento entre sus ramas susurra la nostalgia, la sonrisa.
voces que en el silencio de la ausencia forman la estela blanca del olvido. Raíces de la tierra afloran con el agua del bautismo. Hoy canto tu canción, antigua sinfonía de laureles. Arpegios de fervor traspasan el vacío de mi mente. Rojas notas de sangre enamorada fluyen por los caminos de mi cuerpo. Y un surtidor de lágrimas limpia mi corazón de errores viejos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sin lugar a dudas, un himno propio para este tiempo de Pascua. Empieza diciendo, hoy canta primavera. Y sabemos que la Pascua pues, es marcada por ese signo, por ese tiempo, esa temporada especial de cada año de la primavera. Yo creo que a lo mejor si han escuchado algunas veces anteriores, que especialmente para la Semana Santa, la Semana Santa marca la primer luna llena de primavera, y ahí es por lo cual se mueve en diferentes fechas. Y por eso pues estamos en el tiempo de primavera, que marca todo esto, ¿verdad? Donde empieza a calentar el sol, donde pues florecen las flores, las plantas empiezan a generar flores y fruto, donde las mariposas se ven, donde cantan alabanzas los pájaros. Yo creo que es una de las cosas que uno empieza a escuchar, que las aves pues también empiezan a reproducirse y empiezan a cantar. Se oye mucho el cantar de los pájaros. Y bueno, yo creo que es todo esto donde surgen las plantas, especialmente a veces los lirios en este tiempo, y surge nuestra vida, porque también es como dice este himno, afloran con el agua del bautismo. Yo creo que también sabemos que durante este tiempo especial, digo ahorita por esta contingencia que estamos viviendo, no ha habido bautismos, pero es el tiempo propicio para que nazcan nuevos hijos de Dios a través del bautismo. Este es el tiempo. Este es el tiempo especial. Así que también nos recuerda el tiempo pascual, la renovación de nuestro bautismo. Y así como dice también, pues es un tiempo de canción, de cantar, de ver no solamente el sufrimiento, la sangre, sino que también esto sea una manera de que esa sangre que fue derramada por nosotros, la de Cristo, lave nuestros pecados y nos transforme a unas personas nuevas en Jesús. Pues hacemos el Salmo 76. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto, ¿es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos.
con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron, las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas cizagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Pero tú te abriste camino por las aguas, y un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Salmo 76 tiene como esta, se puede decir estas partes. Primero empieza como una, como un lamento, un hombre o una mujer que se siente, pues solo o sola, angustiado, se siente, ansioso, estresado, pareciera, porque habla sobre que busca a Dios porque de noche extiende sus manos sin descanso, su alma rehúsa el consuelo, y dice, meditando, me siento desfallecer, en la agitación no me deja hablar, se pregunta en este salmo, es que el Señor ya nos ha rechazado, ya no volverá favorecernos, se ha agotado ya su misericordia, ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios ha olvidado su bondad o cierra sus entrañas. Yo creo que es algo que a veces uno piensa, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar viviendo esto? ¿Hasta cuándo voy a superar esto? Yo creo que son cosas que a veces nosotros nos llegamos a cuestionar, sobre, especialmente cuando vivimos momentos difíciles. Y yo quiero decirle que todos vivimos momentos difíciles. No crean que a lo mejor uno como sacerdote o algún obispo o el papa va a decir, bueno, él no sufre situaciones. Todos sufrimos. Y a veces entramos en este sentido de decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Voy a pasar esto? ¿Hasta cuándo va a haber estas intrigas, estas calumnias, estas difamaciones, estas situaciones que roban la paz, o dejamos que nos roben la paz? Y por eso yo creo que necesitamos nosotros también tener esta capacidad de ver a Dios que trabaja en medio de nosotros, que está con nosotros. Digo, a lo mejor es bueno, digo, yo no tampoco digo como este salmo, de que no tengamos que cuestionar a Dios. A veces es bueno para desahogarnos, no quedarnos en ese enojo contra Dios. Y ya de ahí cambia el salmista diciendo, bueno, pues si tú has hecho hazañas, tú has estado ahí, tú nos has liberado, tú has cambiado mi vida, tú has transformado mi vida. Tú eres el Dios poderoso, el que ha hecho hazañas, el que hace maravillas, el que muestra el poder a los pueblos. Porque has rescatado, has hecho que el mar se abra, has hecho que las nubes también descargaran la lluvia, descargaran los truenos. Y yo creo que esto, el recordar que a veces cuestionamos a Dios, pero también tenemos que ver sus maravillas en medio de todo lo que vivimos. Él está trabajando, él no está cruzado de brazos. Él no está pasivo, Él no está solamente descansando y viendo, Él está actuando, Él está trabajando en nuestras vidas. Y por eso dice, tú guiabas a tu pueblo como un rebaño. Qué hermosa forma de ver, ¿verdad? Dios como pastor, como buen pastor, guiando a su pueblo como un rebaño. Que el Señor realmente podamos nosotros ver al Señor guiando a su pueblo, tomando las riendas, llevándonos siempre
De la mano. Bueno, hacemos la lectura de Romanos 6. Romanos 6, versículo del 8 al 11. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura yo creo que es propia de los miércoles de Pascua, y vamos a estar escuchándolo yo creo todos los miércoles. El saber y recordarnos que nosotros hemos muerto con Cristo, pero sabemos que viviremos con Él. Sabemos que Jesús murió y resucitó de una vez para siempre. Él ha vencido el pecado, entonces nosotros tenemos que considerarnos también muertos, muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es un gran mensaje para hoy, el morir a nuestros pecados. Yo creo que una de las cosas que también a veces batallamos día con día y todos es el pecado, es la inclinación hacia el pecado. Y no por eso tenemos que desanimarnos, al contrario, es seguir adelante, pedir perdón, reconciliarnos con Dios y mejorar nuestras vidas. A veces yo creo que es una de las luchas que vamos a tener toda nuestra vida. Cómo doblegar nuestra vida para que no caiga en el pecado. Doblegar a nosotros mismos ante Dios, rendirnos ante Dios y poder vencer el pecado. Hacemos la respuesta a esta lectura. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino tengan vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Dejémonos conducir por Jesús al Padre. Él es nuestro Señor e intercede por nosotros. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti. Por todos los que durante estos días de Pascua reciben los sacramentos de la iniciación cristiana, o que están esperando recibir estos sacramentos, para que experimenten la compañía de la Iglesia y encuentren amigos que les ayuden a conocer mejor a Cristo. Por los que hemos recibido el don del bautismo, haz que no dejemos
de crecer en la vida que Dios nos ha regalado gratuitamente. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti. Por los hombres y las mujeres que padecen las consecuencias de desastres naturales, de epidemias como esta que estamos viviendo, o de malas cosechas, que no caigan en el olvido y experimenten la ayuda de los demás. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti. Por las personas que no tienen trabajo, que pronto puedan encontrar un empleo estable que les permita vivir con dignidad. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti. Nos seguimos pidiendo, pues, por el fin de esta epidemia, por todas las consecuencias que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo después de todo esto. Pidamos, pues, para que los líderes gubernamentales, los líderes de la iglesia, tomen las mejores decisiones para que podamos regresar a una cierta normalidad, para que pronto podamos volver a abrir nuestras iglesias, para que podamos celebrar la fe y compartir, pero sobre todo, pues, en un ambiente, pues, seguro. Y por eso pedimos que también ayude a las mentes de los científicos, de aquellos que se encargan de buscar una cura o una solución a esto, que también les ayude para que puedan encontrarlo pronto y podamos nosotros tener, pues, una vida que podamos recuperar en los ambientes en los cuales nosotros nos movíamos y vivíamos. Roguemos al Señor. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti. Pues pedimos por aquellos que se sienten solos, se sienten angustiados, se sienten preocupados, se sienten ansiosos, por aquellos que se sienten depresivos, por aquellos que no le encuentran hasta cierto punto ningún motivo de seguir adelante por diferentes circunstancias. El Señor les muestra la alegría de su presencia, Dios que está con ellos, que los invita y que los fortalece a través del Espíritu Santo, que ellos puedan tener nueva luz, nueva esperanza en sus vidas. Roguemos al Señor. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti. Pues por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, que nos han pedido oraciones de diferentes maneras, por diferentes necesidades, por aquellos que están orando por nosotros, por aquellos que, pues, a veces pues no piden ayuda espiritual, pero que sabemos que necesitan. Por ello, para que la gracia de Dios, pues, a todos nos acompañe y nos conceda siempre su presencia, roguemos al Señor. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti. Ahora en silencio, que cada quien exponga delante de Dios sus necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Jesús, haz que vivamos en ti y por ti.
pues confiando en este Dios que nos ha amado tanto, que entregó a su Hijo único, ofrezcamos todas estas necesidades a Él con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos confiadamente, Señor, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles esta reflexión, una pequeña historia que a lo mejor nos ayude a mirar más allá, a buscar a Jesús presente en cada uno de nosotros, aún en la persona que a veces pensemos que en esa no puede estar Jesús, ahí está Jesús. Yo creo que esto lo que Jesús dijo en Mateo 25, cuando lo hiciste a los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Yo creo que esto es una de las cosas que a veces olvidamos, que nuestro llamado primero es al amor. Lógicamente estamos llamados a la santidad, que es la gran meta de todos. Pero esa santidad la vamos a adquirir a través del amor. No por cuántas veces hemos leído la Biblia, o por cuántas veces hemos escuchado misa, no por cuántas veces hemos rezado. Ayudan, son parte de, y tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo. Pero si no nos llevan a amar más, estamos a lo mejor no usando ese tiempo de la manera que debe ser. Y como decía San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados por el amor. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas en el amor, pues siempre son los pequeños, son los niños pequeñitos, que nos muestran y nosotros fuimos así. Cuando nacimos llenos de amor, amorosos. Después nos volvimos un poco amargados, un poco huraños, un poco distantes, orgullosos. Pero cuando nacimos éramos puro amor, buscábamos solamente amar. Bueno, escuchamos esta historia, se llama Hola Bebito. Dice la historia: éramos la única familia en el restaurante con un niño. Yo senté a Daniel en una silla para niño y me di cuenta que todos estaban tranquilos comiendo y charlando. De repente Daniel pegó un grito con ansia y dijo: ¡Hola, amigo!, golpeando la mesa con sus gorditas manos. Sus ojos estaban bien abiertos por la admiración y su boca mostraba la falta de dientes en su encía. Con mucho regocijo, él se reía y se retorcía. Yo miré alrededor y vi la razón de su regocijo. Era un hombre andrajoso con un abrigo en su hombro, sucio, grasoso y roto. Sus pantalones eran anchos y con el cierre abierto hasta la mitad.
y sus dedos se asomaban a través de lo que fueron unos zapatos. Su camisa estaba sucia y su cabello no había recibido un peine por largo tiempo. Sus patillas eran cortas y muy poquitas, y su nariz tenía tantas venitas que parecía un mapa. Estábamos un poco lejos de él para saber si olía, pero seguro que olía mal. Sus manos comenzaron a menearse para saludar. «Hola, bebito, ¿cómo estás, muchachón?», le dijo el hombre a Daniel. «Mi esposa y yo nos miramos. ¿Qué hacemos?». Daniel continuó riéndose y contestó: «Hola, hola, amigo». Todos en el restaurante nos miraron y luego miraron al pordiosero. El viejo sucio estaba incomodando a nuestro hermoso hijo. Nos trajeron nuestra comida y el hombre comenzó a hablarle a nuestro hijo como un bebé. Nadie creía que era simpático lo que el hombre estaba haciendo. Obviamente, él estaba borracho. Mi esposa y yo estábamos avergonzados. Comimos en silencio, menos Daniel, que estaba súper inquieto y mostrando todo su repertorio al pordiosero, quien le contestaba con sus niñadas. Finalmente terminamos de comer y nos dirigimos hacia la puerta. Mi esposa fue a pagar la cuenta y le dije que nos encontraríamos en el estacionamiento. El viejo se encontraba muy cerca de la puerta de salida. «Dios mío, ayúdame a salir de aquí antes de que este loco le hable a Daniel», dije orando. Mientras caminaba cercano al hombre, le di un poco la espalda tratando de salir sin respirar ni un poquito del aire que él pudiera estar respirando. Mientras yo hacía esto, Daniel se volvió rápidamente en dirección hacia donde estaba el viejo y puso sus brazos en posición de cárgame. Antes de que yo se lo impidiera, Daniel se abalanzó desde mis brazos hacia los brazos del hombre. Rápidamente el muy oloroso viejo y el niño consumaron su relación amorosa. Daniel, en un acto total de confianza, amor y sumisión, recargó su cabeza sobre el hombro del pordiosero. El hombre cerró sus ojos y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus viejas y maltratadas manos, llenas de cicatrices, dolor y duro trabajo, muy suavemente acariciaban la espalda de Daniel. Nunca dos seres se habían amado tan profundamente en tan poco tiempo. Yo me detuve aterrado. El viejo hombre se meció con Daniel en sus brazos por un momento. Luego abrió sus ojos y me miró directamente a los míos. Me dijo en voz fuerte y segura: «Usted cuide a este niño». De alguna manera le contesté: «Así lo haré», con un inmenso nudo en mi garganta. Él separó a Daniel de su pecho lentamente, como si tuviera un dolor. Recibí a mi niño y el viejo hombre me dijo: «Dios le bendiga, Señor. Usted me ha dado un hermoso regalo». No pude decir más que un entrecortado «Gracias». Con Daniel en mis brazos, caminé rápidamente hacia el carro. Mi esposa se preguntaba por qué estaba llorando y sosteniendo a Daniel tan apretadamente, y por qué yo estaba diciendo: Dios mío, perdóname». Yo acababa de presenciar el amor de Cristo a través de la inocencia de un pequeño niño que no vio pecado, que no hizo ningún juicio. Un niño que vio un alma y unos padres que vieron un montón de ropa sucia
Yo fui un cristiano ciego cargando un niño que no lo era. Yo sentí que Dios me estuvo preguntando, ¿estás dispuesto a compartir tu hijo por un momento? Cuando Él compartió a su hijo por toda la eternidad. El viejo andrajoso inconscientemente me recordó. En verdad les digo que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Repite esta frase y verás a Dios moviéndose en ti. Señor Jesús, te amo y te necesito. Ven a mi corazón, por favor. Señor Jesús, te amo y te necesito. Ven a mi corazón, por favor. Esta historia, sin lugar a dudas, que yo no sé qué a lo mejor alguno de ustedes haría, y me hace recordar, sin lugar a dudas, esta gran inocencia, este lleno de potencialidades que Dios nos da siendo niños. Y cuando somos niños, pues no miramos las apariencias, miramos solamente otro ser humano, no miramos a lo mejor lo sucio, la raza, el color, no miramos prejuicios o no hacemos juicios, solamente queremos amar, y así es nuestra inocencia primera que a veces perdemos con el tiempo, ¿va? Y ciertamente Jesús dijo que el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Por esta capacidad de entrega, de amor, de misericordia que tiene un pequeño. Ya cuando crecen, a lo mejor pues ya se vuelven de otra manera, o nos volvemos de otra manera, ¿eh? Que tristemente yo creo que a veces no hay que perder muchas de las cosas, esta capacidad hasta de alegría, de jugar, de vivir, de disfrutar. Por eso digo, nosotros a veces negamos algo, pero Dios no nos negó ni a su propio Hijo para amarnos, para darnos vida nueva. Y el Señor un día nos va a pedir cuenta, ¿no?, también a nosotros, cómo hemos tratado a los más pequeños de sus hijos, a los pobres, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están desnudos, a los que están en la cárcel, a los que están en el hospital. ¿Por qué no me visitaste? ¿Por qué no me ayudaste? Y vamos a preguntar, ¿dónde, Señor? ¿Dónde estabas que no te vimos? Y ya Él va a decir, bueno, pues cuando no lo hiciste con el más pequeño de mis hijos, conmigo no lo hiciste. Que el Señor nos ayude pues a crecer en esta capacidad de amar y de darnos a los demás, de dar lo mejor de nosotros. Mis hermanos, yo creo que necesitamos crecer, y digo, me incluyo yo, porque yo siento que también a veces me gana la soberbia, me ganan otras cosas, y no estoy haciendo la caridad como el Señor me está pidiendo hacer. Bueno, pues que el Señor les bendiga, el Señor les proteja, el Señor les acompañe y los haga discípulos del amor, discípulos de su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vivamos en alegría de la resurrección.